Precisamente la lideresa de Fuerza Popular se ha pronunciado a través de sus redes sociales. Ahí tiene usted el pronunciamiento de hace tan solo unos segundos. Con profunda decepción he recibido la injusta resolución de rechazo a mi apelación basada únicamente en el testimonio no corroborado de un testigo protegido que ha mantenido reiterada, que ha mentido reiteradamente. Son tres los pronunciamientos. En el segundo dice que desde aquí le digo a Kiara, Kaori, Mark y mi familia y a todos los que confían en mí que voy a resistir y mantenerme firme hasta el final. Tengo fe que con el paso del tiempo este será solo un capítulo triste y doloroso que va a terminar pronto y del cual voy a salir fortalecida para trabajar por mi país. Es lo que señala entonces la lideresa de Fuerza Popular respecto a esta decisión de la sala penal, no de la sala penal, sino del juzgado que evaluó precisamente esta apelación que ella a través de su defensa